temas de The Comic Show. Nosotros, como todas las semanas, trayéndoles a ustedes temas que tanto nos gustan, como es el mundo de los cómics. Hoy, bueno, tenemos, como ya ustedes saben, cada semana un programa variadito con tres temas, tres bloques. Vamos a hablar sobre los 30 años de Image Comics, que ya están, bueno, ya 30 años es bastante. Vamos a hablar de parejas de los cómics y vamos a hablar también sobre lo que nos trajo el Super Bowl, que siempre nos trae trailers, ¿verdad? Súper interesantes, y esta vez no fue la excepción. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Por acá nuestro especialista y psicólogo, don Jorge Solano. ¿Cómo se encuentra, caballero? Súper bien. Creo que los 30 años de Image es un tema que me divide varias emociones a mí. Entonces estoy emocionadísimo, en especial, de hablar de ese. Muy bien. Don José y Joa, ¿cómo se encuentra, caballero? Por vida, igual que Jorge, emocionado por el tema. Yo ya leía cómics cuando Image se estrenó, y recuerdo haber comprado el primer número de Spawn en el automercado de los Joses. Una época en que usted compraba cómics en un automercado. O sea, que ya no pasa hoy en día. Entonces va a estar bastante interesante ese tema hoy. Así es, vamos a arrancar con ese de una vez, que es 30 años de Image Comics. Image, que nos ha dado muchas buenas cosas, ¿verdad? O sea, nos ha dado, infinitas. Por ejemplo, Saga, ¿verdad? Saga, que es un cómic chivísima. Por supuesto que Spawn, ¿verdad? Tenemos que mencionar por ahí Invincible, que es de mis favoritos, ¿verdad? Lo tengo ahí. Cuando estuvo en su momento las Tortugas Ninja también tuvieron su paso, y o sea, hay montones de cosas que agradecerle a Image. Sí, la iniciativa de este grupo de autores que digamos que se forman casi que contraculturalmente hacia las dos grandes casas, es una de las movidas más importantes de la historia de los cómics. Es así de simple, ¿verdad? Porque crean un precedente que ahora otras compañías tienen la valentía de tomar, ¿verdad? Ahora tenemos compañías como Boom Studios, que tienen un montón de franquicias importantes ganando premios. Dark Horse siempre ha estado como en ese lugar de Dark Horse y siempre ha estado ahí. Pero creo que el paso de Image ha sido una de las cosas más importantes que se han dado en cómics, porque es evidente el crecimiento y la calidad y la importancia de dejar a los artistas ser artistas, ¿verdad? Y no solo productores para una casa con una dirección, digamos, orientada hacia las ventas. Y no que Marvel no tenga arte o que DC no tenga arte. Por supuesto que quienes están ahí son algunos de los mejores del mundo, pero hay una diferencia evidente cuando le das libertad a los artistas, que se evidencia en la calidad de Image. No, y es súper interesante porque, eso, primero, eran las estrellas del momento, o sea, definitivamente. O sea, ya solo Jim Lee, para mí, marcó la primera mitad de los 90s, básicamente. Todd McFarlane y, bueno, todos los que estaban ahí. Pero hay una cosa interesante de lo que dice Jorge. Yo siento que no necesariamente rompieron el molde en cuanto a DC y Marvel. O sea, DC y Marvel, creo que por hoy, incluso se enfrascaron más que nunca en su forma de seguir operando con respecto a los autores y los artistas, pero sí marcaron esa diferencia y la siguen marcando hoy con todas las particulares etapas que han tenido en Image y el paso que le dieron a otras compañías. Entonces, de pronto, las dos básicas siguen siendo como siempre, pero súper interesante, sí, que fue una obra expansiva hacia otro lado, y eso creo que vale muchísimo. Hubo un momento en que Image casi se convierte, ¿verdad?, en lo que odiaba, por decirlo así, ¿verdad? Como que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer esta hora para no ser independiente. Y después llegó un punto en que creció tanto que casi llegan a hacer otra Marvel y otra DC, ¿verdad? Sí, eso. Dale, Alex. No, eso, qué amable. Es interesante. Sí, somos un par de caballeros. Aquí se les puede ir el programa entero como vos primero, ¿no? Vos primero. Sí, sí, sí. No, yo creo que eso es una cosa un poquito inevitable. A veces es fácil, y de pronto tener un arranque a somos artistas independientes y vamos a hacer las cosas diferentes, pero hay toda una serie de cosas de industria, de distribución, del manejo de las propiedades, lo que ya enmarcaron y lo que ya embarralearon la cancha las principales, que va a ser inevitable que tarde o temprano se haya que comportar tal vez de la misma manera. Y creo que, o sea, es algo que viene pasando desde la época de Hollywood. No sé si lo saben, pero Hollywood fue un primer intento de cine independiente, de alejarse de la forma de hacer cine. ¿Y qué es Hollywood hoy en día? El mainstream, sí. Sí.
Sí, a mí me divide emocionalmente este cambio hacia lo corporativo que toma Image después de un tiempo, ¿verdad? Porque después vemos a Image pasar por las mismas cosas que criticaron, por ejemplo, en el manejo de los derechos cuando Todd McFarlane se pelea con Neil Gaiman para los derechos de Ángela y de Cogliostro, y empiezan a ver muchas cosas de este estilo, y es fácil como irse. O sea, como elegir un bando, pero es que es difícil no comportarse corporativamente cuando tenés el tamaño de una corporación, ¿verdad? Porque ahora sí ya digamos, cuando ya pegaron, cuando no eran unos dudes con mucho talento sacando lo que querían, sino ya tener que manejarse. Pero por el otro lado, hay una parte en mí que me hace sentir muy feliz de que se puedan comportar corporativamente, ¿verdad? Porque habla de... las personas que lo lograron, ¿verdad? Las personas que a punta de talento tienen un espacio de movilidad desde, no, nosotros no tenemos por qué ser empleados desde men, ¿verdad? Sino que nosotros podemos subir y hacer la vara a nosotros, ¿verdad? Pero entonces, qué hasta eso, cierto punto. Stan Lee. ¿Cómo? Por The Man, ¿te referís a Stan Lee? No, me está refiriendo a The Man en general. Yo sé, pero calzaba. Sí. Calzaba. Qué difícil eso, digamos, de empezar a crecer, ¿verdad? Y no llegar a convertirse en lo que vos no querés, pero que inevitablemente en algún punto, si creces tanto, tenés que llegar a convertirte en la empresa que no querés convertirte, ¿verdad? Hay un asunto ahí que tiene que ver con ingenuidad. ¿Verdad? O sea, es muy fácil ver a las figuras de autoridad desde el espacio civil, es muy fácil ver a las figuras de autoridad como el malo. Pero hay algo de virtud en el orden que hay, en la parte de arriba. Cuando llegas a esos tamaños, tenés que comportarte corporativamente si no crees que se arme un despiche, ¿verdad? El orden es necesario en alguna medida. Tiene que haber fuerzas contestatarias en cualquier ecosistema, pero es ingenuo pensar que podemos seguir comportándonos civilmente cuando nosotros seamos los que estamos arriba, ¿verdad? Hay una inherente paradoja en todo grupo de resistencia, de cualquier tipo, en cualquier ámbito, cualquier grupo de resistencia, cae en la paradoja que cuando tenga el poder, tiene que usar el poder como el poder tiene las características de uso. Entonces, que tarde o temprano tenemos que encontrar cuáles partes eran verdaderamente criticables y del abuso de quienes están arriba y cuáles son las partes que son correspondientes. No digo que Image tenga razón en comportarse como se comporta en todo lo que hace. Digo que uno no puede ser ingenuo y pensar que es tan sencillo como, los malos siempre son los de arriba, los contestatarios siempre están amando. Y bueno, siempre está más lleno de matices grises. Hablando ya así desde lo que nos da Image, Spawn sería el número uno, digamos, de Image, sería así como el estandarte, o cuál sería como ese top 3, digamos, de Image. Creo que lo fue. Sí, eso. Es que hay dos Images, o sea, puede ser. Hay dos Images básicamente, la de los 90s que era muy Spawn, muy Youngblood, Savage Dragon, todos personajes muy de ese tipo de autores, como los cómics que se formó. Y de repente hay una Image que creo que viene de eso que decía Jorge, de esa propia resistencia para arriba y para abajo, que al fin de cuentas terminó de señalar el camino que es el camino que más me gusta que tiene Image hoy en día. Que es hoy por hoy si reconocen el trabajo de autor, o sea, uno entra con una propuesta de autor y se reconocen todos los derechos de autor hoy en día. Y hoy por hoy como que no me calza ese Invincible, The Walking Dead, todos estos que mencionas al principio, Saga, no me calza con esa época noventera. Entonces, creo que Spawn lo fue, creo que ya no lo es. Yo creo que incluso Spawn está un poco olvidado, como que no está tan vigente. Spawn somos unos cuantos viejillos. Porque digamos, mucha de lo que hacía a Spawn revolucionario es que eran los chicos malos, ¿verdad? Era el metal de los cómics, ¿verdad? Con todo, y los diablos, y los ángeles no eran buenos, y toda esta guerra, y todos estos símbolos satánicos por todo lado, y todo. Ahora que estamos en una época de información donde
incluso las personas creyentes tienen mayor apertura a, digamos, a la diversidad de creencias y a la ausencia de creencia. Ahora no es tan contracultural ver una vara satánica, porque todo, o sea, se entiende como muchísimo más abierto todo, todo el mundo está como entre comillas más tolerante en este tipo de aspectos, y entonces ya no es tan contracultural ver ahí un mae con unos pentagramas y unos spikes, ¿verdad? O sea, ya sí, ¿verdad? Sí. Ya no se siente así. Entonces, ya es como, otro mae, ya. Ah, otro, bueno, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sin de embargo, hecho, ahorita Greca Pulo, ajá. No, sin embargo, a pesar de todos esos símbolos satánicos que muy definitivamente eran muy de la época, muy de guardia rudos y demás, Spawn tocó temas súper interesantes de manera muy interesante. O sea, hay un número, no recuerdo cuál es la edición, que toca el tema de violencia intrafamiliar, un poco inocente, sí. O sea, inocente en el sentido de que fue un poco tonto. Era sobre un padre que le golpeaba a sus hijos y Spawn intercede. Pero lo interesante es que la manera en que Spawn se mete en este cómic, voy a hacer spoiler porque es de hace más de 30 años de atrás. Sí, ya. Hace las cosas peores y lleva a uno, o sea, Spawn se mete por medio, asusta al padre, se va, sigue su camino como si nada, sin ningún sentido de consecuencia. El padre se pone peor con sus hijos y uno de ellos termina tomando una pistola y esto es genial, la última viñeta es solamente el plan donde se entiende que el niño mata al padre. Y ahí termina el cómic. Fue un final que me paró los pelos, los que tenía en aquella época. Era muy ingenua la historia, pero ese cierre fue espectacular y muy fuera de todo. Entonces, de pronto, encontraba cosas interesantes. O sea, ya había una transformación narrativa. Pero yo sí encuentro, por ejemplo, que en Image sí vemos muchas cosas. Por ejemplo, hay, tal vez siento yo, en las historias un poco más de realismo y core en ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, Walking Dead, ¿verdad? Que ha sido un gran éxito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una saga de superhéroes como Invincible, que es una serie de superhéroes, pero que lo ves en este nivel de brutalidad, que es parte de lo que hace tan chido, digamos, el cómic, porque de verdad, digamos, vos decís, ok, si Superman se agarrara de verdad golpes con alguien, esto es realmente lo que pasaría, ¿verdad? Como destrozaría de un puñetazo, le arrancaría la cabeza, o sea, todo eso lo vemos en Invincible, aparte, bueno, que la trama es increíble, ¿verdad? Pero digamos, siento yo que eso es las cosas que nos regala este Image, que tal vez no vemos en DC y en Marvel, ¿verdad? Que no llegan, o sea, tiene un cierto grado de violencia, pero no se atreven a pasar tal vez un poquito más allá que si hace Image, ¿verdad? Image es como, Renews, tomen, ¿qué? Core, tomen, ¿qué quieren? Tomen, ¿verdad? Ellos no se contienen en ese sentido, sí. Y tal vez esa es la marca Image, de ellos. Image se siente para adultos. Donde Marvel y DC se siente para adolescentes. Sí, total. Ahora, adultos, digamos, sin que todo ese gore y todas esas desnudas sea gratuito, o sea, siempre va muy de la mano con las consecuencias. La violencia en Invincible es las consecuencias de poner a dos seres súper poderosos a pelearse. Y tiene una ventaja que, o sea, para mí lo que marca la diferencia, en el caso de Invincible sobre todo, es que Invincible se puede tomar libertades como esas, donde pueden morir personajes o las cosas pueden tomar hacia el lado que menos nos esperamos, porque Invincible tenía un final marcado. En DC y en Marvel, Superman y Avengers no van a terminar nunca. Entonces tomar esas decisiones las toman un tiempo y después ya lo sabemos, se rebotea el universo. Sí, lo que tienen los cómics independientes que no tienen DC y Marvel y no tendrán nunca es consecuencias, ¿verdad? Y eso, digamos, para una persona como yo que tengo que ver mucho con el mundo de los coleccionables, para mí es mucho más valioso la muerte de un personaje en Image o en Dark Horse que lo que es en DC o en Marvel, porque de esta, que es la tercera vez que se muere Cíclope, la cuarta vez que se muere Wolverine, ¿verdad? Etcétera. Entonces, puedes coleccionar eso si quieres, muertes de Wolverine, no sé. Pero, ¿verdad? Pero si se muere Michonne y se acabó la mejenga, ¿verdad? Entonces, este es el número. Yo tengo el número en el que se muere Michonne, ¿verdad? Es mucho más importante el nivel de coleccionar. En The Walking Dead sí regresan los muertos. Ese es el punto del cómic. Sí, regresan todos. Ahí regresan todos, ¿verdad? Eso es cierto. Sí, sí, sí. Eso es verdad.
Image también nos regaló, que en su momento Star Wars, ¿verdad? También hubo cómics por ahí, hace mucho, pero sí tuvimos por ahí Star Wars. Ha tenido cosas interesantes también, ¿verdad? Creo que también los de Predator estuvieron por ahí. Toda su interacción con Topka, ¿verdad? Ajá. Para Darkness, Witchblade y todo este tipo de cosas. La creación del crossover este de Artifacts, que fue maravilloso. Un cómic que me encanta mencionar, y no conozco a nadie que lo haya leído, pero el cómic de Kiss que sacaba Image. Mae, yo tengo cómics de Kiss, es tan bueno. Psycho Circus es genial. Maravilloso. O sea, los cómics de Kiss son la joya escondida del universo. Son increíbles. ¿Cuántos hay? Yo no estoy solo. son, yo no sé cuántos hay, porque yo solo logré conseguir como 3 o 4 así en Morabux hace 1000 años y los conservo como oro, así, porque el concepto es que los 4 integrantes de Kiss son 4 semidioses cósmicos que ponen a prueba a los humanos, y quienes no pasan la prueba palman, y quienes pasan la prueba se convierten en seres destacables de la humanidad por alguna razón u otra, para bien o para mal. O sea, que sean el que llevan un clan al honor en el Japón feudal, o la persona que crea un nuevo tipo de arte o lo que sea. Pero se supone que eso es lo que son, como 4 semidioses que hacen pasarnos por pruebas a los humanos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Y el arte es buenísimo. Se nos acabó el tiempo de este bloque, pero bueno, sí tenemos que agradecerle a Image Comics por muchísimos cómics chivísimas. Gracias por Walking Dead, por Saga, por Spawn, por Invincible, por una infinidad de cómics que han salido. Así que felicidades por 30 años y ojalá, bueno, que esta marca siga ahí, ¿verdad? Que nos siga trayendo cosas interesantes y buenas. Y todos los que no han leído cómics de Image, vayan a hacer una vueltita, porque de verdad tienen varas muy, muy interesantes. Vamos al primer bloque de comerciales y ya casi regresamos con el segundo tema de la noche. Hola compañeros de The Comic Show, hoy en la cápsula de Café Geek vamos a hablar de una de las armas más interesantes que pudimos ver en la serie de Boba Fett. Este fue el legendario y misterioso sable oscuro que simboliza respeto, ya que quienes lo empuñan tienen el derecho de liderar Mandalore. Y aunque no lo habíamos visto en live action, este sable ha estado presente en las series animadas de Star Wars, por lo tanto su historia es canon. Su creador fue Tar Viula, primer mandaloriano en la Orden Jedi. Después de su muerte, el sable se mantuvo en el templo hasta que fue robado y pasado de generación en generación entre los Viula y otros. Una característica que nos llamó mucho la atención fue su peso y cómo a Mando se le complica tanto manejarla. Resulta que el sable tiene un cristal que sirve para que la energía del portador fluya en él. Mando, al estar preocupado por Grogu y tener una carga emocional, no logra concentrarse y hace que el sable aumente su peso. Para más info y noticias geek, recuerden que me pueden seguir en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Café Geek CR. Así que nos vemos en la próxima para descubrir tu lado geek. Seguimos con más del programa, ahora en este segundo bloque. Bueno, hoy, el día que se grabó este programa, o esta semana, es la semana del día de San Valentín. Ya hemos hecho programas con referencia a parejas en los cómics. Hoy queremos dedicarlo a cuáles parejas nos gustaría ver, o cuáles parejas tal vez tuvieron un poquito y nos gustaría ver tal vez un poco más. Por ejemplo, cuando salió esto de Superman y Wonder Woman, ¿verdad? Que ya me voy. Como la portada, ¿verdad? Que salen dándose ese beso y todo. Un momento que todo el mundo dijo, oh, madre, ¿verdad? Y mucha gente sí quería verlos, pero mucha gente no quería verlos, ¿verdad? Porque era como, madre, ¿por qué? O sea, ya, la pareja de Superman es Lois, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que meterle a Wonder Woman? Pero eso fue una pareja interesante que tal vez a mucha gente le hubiera gustado ver más tiempo. Pero a ustedes y a los que están viendo la transmisión también y los que están en casa, que nos pongan ahí en los comentarios, ¿cuáles parejas les gustaría ver? Que este personaje me gustaría verlo con este para hacer parejas interesantes. ¿Por qué? Pero, perdón, José, ¿por qué no te gustó Superman con Wonder Woman?
O sea, siempre ha sido una de las preguntas interesantes, pues, lo que uno esperaría, porque son, digamos, si no estuviéramos leyendo cómics, si existieran y fuéramos audiencia siguiendo superhéroes, sería como, la pareja soñada, por supuesto, porque no sabemos qué es Clark Kent y todo lo demás. Pero Luisa siempre ha hablado de la humanidad de Superman, o sea, apela a otra cosa y a la necesidad de Superman de sentirse aceptado por la humanidad. Entonces, poner a Superman con una casi verdadera diosa desvía todo el corazoncito que es Clark Kent. Ya. Pero, por supuesto, o sea, todos nos lo hemos preguntado. Hay circunstancias en que lo hemos aceptado. En Kingdom Come, por ejemplo, es muy chido. O sea, ya con Luisa muerta, oportunidad. Yo no tanto es que se amen, lo que tengo curiosidad, sino del home video. El sex tape. Sí, eso estaría. Pero bueno, ahora, ¿qué pareja les gustaría ver? Yo tengo una controversial. Porque ahorita en los cómics, no sé si ustedes están, digamos, al día con lo que está pasando en X-Men, pero los X-Men terraformaron Marte y formaron una nación independiente ahí en Marte para que ya no los jodan, ¿verdad? Ahorita los llegan a joder, porque ya los Eternals van a ir a pelearse con ellos. Pero bueno, más allá de eso, una de las cosas que pasó recientemente es que por fin, después de ya bastante rato de muertico, revivieron a Cíclope. No. Y vieran que yo tengo demasiadas ganas de que no salga con Emma Frost, aunque ni con Jean Grey, sino que salga con Tormenta, que es la reina de Krakoa ahora, y que sería un tortón, digamos, sería un chismote, primero un chismote, y segundo, porque a mí me gustaría el porque Emma sigue siendo un centro de poder en los X-Men, evidentemente, pero Emma está bastante desenamorada de todos los secretos que había, digamos, en la formación de Krakoa y, digamos, como unos Illuminati que hubo ahí para formar la cosa. Yo no estoy seguro si el Cíclope que volvió está tan desenamorado de la idea, porque, digamos, Krakoa es una versión magnificada de Utopía. Entonces, a mí me gustaría ver un Cíclope que diga, ¡y mae! ¿Verdad? O sea, por fin tenemos ya está nuestro propio planeta. Ahora sí estamos seguros, ahora sí estamos en orden. Y que eso podría apelarle a los sentimientos con Storm. A la que no veo con motivación para salir con Cyclops es Storm, a menos de que ella sea como medio kinky y quiera salir con el chico que terminó muriéndose como el chico malo, digamos. Entonces, a menos de que Storm le pique por ahí, no creo que ocurra, pero a mí me gustaría. Está interesante. Pero ya, digamos, en ese momento Tormenta no está con Black Panther. No, pues Tormenta está allá. Ella es reina de un planeta. Black Panther es un reycillo de un paisillo. Crap. Bueno, no sé si esa relación ya había terminado o no, pero... Ah, sí, hace rato. Ah, ok. O sea, ellos se quieren, se quieren mucho cuando hablan, pero no... Sí, ya son amigos, nada más. Ya fueron. Está bien. Típico universo X-Men. Así es. Yo voy a tirar la pareja que se va a ver, que es la Mujer Maravilla con Aquaman. O sea, hablando de tema de superhéroes. O sea, en el sentido de sus identidades de superhéroes y demás, siempre he sentido que hay muchísimo potencial solo porque los une un background común. El hecho de que Aquaman sea rey de Atlantis, no sé si actualmente es o no es, o al menos sí, mañana no, como siempre pasa, que la Mujer Maravilla finalmente tomara su trono en Temiskira y ver la unión de esos dos reinos, Amazonas y Atlantis, siempre he pensado que tiene muchísimo, muchísimo potencial. Bueno, en Flash, lo vimos un poquito, ¿verdad? Sí, pero me gustaría como llevarlo más, no sé, menos. creo que... Fue diminuto, pero ahí estuvo, por lo menos. ¿Sabe qué sería un antojo para mí? Digamos, en temas de pareja, en temas así románticos, chismosos. Yo creo que inevitablemente, en unos 15 o 20 años, cuando el hype de lo mainstream sean los videojuegos y no los cómics, otra vez se van a desesperar DC y Marvel y van a volver a hacer un crossover, como lo hicieron en los 90s para salvarse en su momento. Algo que no hemos visto
incluso cuando Amalgama salió, fue a un héroe o heroína de DC y a un héroe o heroína de Marvel a apretar. Y eso sería mágico. No me importa quién. O sea, no me importa si tiene que ser Clayface apretándose a Doctor Doom. No me interesa. Pero nunca hemos visto, si no me equivoco, a un héroe heroína de DC y a un héroe heroína de Marvel apretando. Y eso si hiciéramos matches así, bueno, de Marvel con DC, ¿quién iría? ¿Quién podría ir con quién? Deadpool con Harley Quinn. Quiero ver a Deadpool con Harley Quinn. Deadpool con Harley Quinn deberían ir. Deadpool con Harley Quinn, sí. Yo creo que, digamos, a mí me emocionaría ver a Lainey Liu ilustrando, ya estoy pidiendo a este artista, que Lainey Liu ilustre a Punisher apretándose a Witchblade. ¿Qué? ¿A Batman con quién lo pondrían? De Marvel. Con la gata negra. Para que siga con la gata. Que se confunda. ¡Ay! Gata equivocada. Esto no es lo que parece. Pensé que eras vos. ¿A quién podríamos poner con Batman? Con Batman. Está bueno, vamos a ver. Usted sabe que a mí me gustaría ver a Batman con una pareja saludable por una vez en su vida. Entonces estoy pensando así como que ma, imagínese, Jean Grey podría calmarle la jupa a este ma un rato. Como decir, ma, tené paz por primera vez en tu vida, un ratito. 20 minutos. Nos pegamos unos apretes, vemos una peliculilla, Netflix, chill. Superman, por ejemplo, podría estar con Rogue para que le minimice o le baje el poder para que estén equiparados en los momentos necesarios, ¿verdad? Entiendo. Pues no estoy seguro si se funciona más bien con la Capitana Marvel. Yo creo que ahí sí es cierto que, digamos, eso así fue como explotó este volcán hace poquito. Yo creo que fue Capitana Marvel y Superman arreándose. Okay. O sea, a mí me preocuparía, digamos. Tendrían que avisar para que la gente haga simulacro sísmico. Yo sí vería, por ejemplo, Iron Man con Selina Kyle. A Tony Stark con Selina Kyle. Claro, le roban todas las armaduras al final del episodio, pero sí. Sí, pero sí, sí. Sí podrían ahí hacer match. Sí, ambos saben comportarse en sociedad. Sí, exacto. A Spider-Man, la Spider-Man está difícil. Aquí no podrían estar. Sí, Spider-Man. A Spider-Man que es puro morbillo. ¿Sabe con quién? Uy, madre, Miles Morales y Spoiler. La que termina siendo la Robin chica. Ajá. Okay. Miles Morales y Spoiler se llevarían bien. Okay, pero Spider-Man, ¿a quién le ponemos a Spider-Man? Miles Morales no es Spider-Man. Bueno, Peter Parker, como, digamos. Con Gatúbela para el toque Batman Black Cat y... ¡Ah! No, a ver. Claro. No, lo veríamos como Spider-Man o como Peter Parker. Como Peter Parker... Tiene más acceso, digamos, a las... Por ejemplo, a la... Una pelirroja ahí para Peter. Sí, sí, sí. A Iris West, porque siga siendo... Con alguna de los Titans. Estaría interesante, incluso con Starfire. No, pero es que Peter ya es más adulto. Ya para estas alturas ocupamos una mujer, no una chiquilla. Sí. No, pero... Bueno, depende. Yo le tiraría más, por ejemplo, una Canario Negro. Ah, pero yo pienso que Iris West está bien para Peter. Es pelirroja y es periodista y este más... Era fotógrafo y le cuadras pelirrojas. O sea, creo que con Iris West se la vería súper. Ok. Ahí sí, por ejemplo, a Capitán América Steve Rogers le podría ir tal vez, ahora sí, una Black Canary. Pero pensemos al revés: pensemos en una chica y le ponemos un mae para que no nos volvamos media tradicional. ¿Quién del universo Marvel sería digno para Wonder Woman? ¿Thor o alguien diferente? Thor podría ser. Uy, ya sé. A Wonder Woman le cuadra Heimdall. Heimdall. ¿Por qué Heimdall? Ma, Heimdall es, bueno, por lo menos en los cómics es súper regio y súper sabio, ma, súper contenido. No es los despiches de Loki ni las estupideces de Thor. Ma, o sea, es
Ese es un hombre serio. Ese es un hombre con el que usted se asienta. Así. Ahora, digamos, si expandiéramos la sexualidad de la Mujer Maravilla, yo, partiendo de que a veces se ha tocado ese tema con las Amazonas, yo la vería en una muy buena pareja con Storm. Porque además creo que se llevarían el nivel de no sé, las Amazonas, los mutantes, Storm con el tema de ser reina. Y creo que sería una pareja madura muy interesante. Aquí Peter Hart nos pone Peter Parker y Barbara Gordon. Eso me gusta. Peter Parker y Barbara Gordon está buenísimo, ¿sí? Man. No, no. Eso sí es chisme. Eso sale así. Villanos, muy bien. Villanos, sí. Poison Ivy, ¿con quién? Con quien sea, pero que pase en el video. Poison Ivy podría ser con Mystique. Full con Mystique. Pues no es con Mystique. A Gambito, que está así, bien galán. Pues Gambito. Gambito, guárdenlas a todas, porque si no hay un problema. Gambito llega a DC, se abre una nueva rama de Durex. Gambito con Black Widow. Negra. Gambito y Black Widow estarían en todas, claro. Sí. Bueno, con Gata Negra y de paso roban algo. Ah, no, perdón, Gata Negra, con Gatúbel. Sí, con Catwoman y de paso roban algo. Sí, pero algo, sí. Pero sí, no, usted sabe que yo he leído Gambit toda mi vida y a Gambit le gustan malillas por arriba, pero realmente le gusta que sean buenillas por abajo. Entonces, como que no necesariamente Catwoman. No sé, Catwoman es que es muy traicionera, no es el estilo del mae. Pero no le voy a decir que no, y los dos es cosa seductora, o sea, a todas las mujeres les gusta Gambit, a todos los manos les gusta Catwoman. A todos los manos les gusta Gambit un poco también, hay que decir, o sea, que nadie le oye. Hay que decirlo. Vea Poison Ivy con Dick Grayson. Pero esos ya están, esos son de DC. Ah, sí, ¿verdad? Que yo. Ahí también pasó, Dick Grayson. Dick Grayson. Vamos a ver. Ese me está costando. Podría sí, ser. Sí, no debería con... tanto. Sí. Bueno, con. ¿Con Emma Frost? Sí. No. Es que Dick no, esos podría... eso es abusos no. sexuales, eso no es una pareja. Emma Frost lo hace torcido en seis a ese hombre. Está subestimando a Dick Grayson, man. ¿Con Sue Storm? Con Sue Storm estaría bonito, así la pareja, porque hay una diferencia de edad con ella siendo mayor que el mae. Me parece bien. Dick Grayson. Este es el toque. Nada más para seguir los mismos parámetros. Sue Storm fascinada por Aquaman, mientras el hombre plástico le echa constantemente el cuento. Eso está bien, muy bien, me gusta esa. Y bueno, consta que no espero que Susan Storm le dé pelota al hombre plástico. Yo creo que todo mundo debería, tarde o temprano, o sea, como que todos los personajes queden anonadados cuando haya un evento universal y lleguen de la mano Big Barda y Doctor Doom. Y se imagina. Pero de la mano, para que la gente diga, imagine. Si ponemos a un Joker, ¿de qué lado de Marvel habría alguien como para que, o sea, alguien tan alocada como para que fuera pareja de Joker? Eso sí, ese está mucho más difícil. Ese está muy rudo. No sé si hay algo así. O sea, yo creo que lo más cercano a un amante que puede tener Joker en Marvel es Carnage. Sí, pues sí. O sea, sí, tendría que ser como. Bueno, pero eso me ayuda. Scream, la que es como una Banshee ahí de Maximum Carnage. Podría estar ahí con Joker. Estaba pensando muy cruel echar a Javier con Bárbara Gordon. Estaba pensando si Magneto con Talía al Ghul. Magneto con Talía al Ghul por alianza con Ra's al Ghul. Creo que haría una buena alianza. Me gusta, sí. Y salía como parte de eso. Sí, pero ese ya sería una de esos matrimonios por convenio. Por conveniencia. Sí, por conveniencia. Sí.
sería como muy amor puro eso. Uy, mae, ya tengo la parejilla Lady de héroe y villana. Lady Shiva con Shang-Chi. Los dos maestros del Kung Fu. Piensen más si nos pueden. Que sea como un amorcillo a golpes ahí, ¿verdad? Porque ya no se nos acabó el tiempo y bueno, todavía queda. Si nos fuéramos a hacer mente, podemos sacar muchos más, pero bueno, ya se acabó el tiempo de este bloque. Así que bueno, esto fue lo que fueron parejas en los cómics. Vamos al corte comercial y venimos con el último bloque del programa. Every night I dream the same dream. The nightmare begins. I did what I had to do to protect our world. You cannot control everything, Strange. You opened the doorway between universes, and we don't know who or what will walk through it. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. I'm sorry, Stephen. Your desecration of reality will not go unpunished. We should tell him the truth. Things just got out of hand. You break the rules. Look out! And become a hero. I do it, I become the enemy. Llegamos ahora sí al bloque final de este programa y bueno, acaba de pasar lo que fue el Super Bowl y como siempre, cada vez que aparece este partido, hay muchos que, los que no lo sabemos o no entendemos el fútbol americano, igual esperamos, pero por otras razones, ¿verdad? Que es los trailers que trae este evento, que por lo general son los más esperados o cosas muy chivas. Y bueno, este año no fue la excepción, nos trajo por lo menos dos muy interesantes, que fueron primero, vamos a hablar primero del Señor de los Anillos, para dejar después de Doctor Strange, porque el de Doctor Strange hay que hablar demasiado. Pero el del Señor de los Anillos, ¿cómo lo vieron? ¿Les gustó esta versión que va a tirar Amazon Prime? Se ve poquito. Y digamos, para quienes no hemos terminado de leer el Silmarillion, que yo me he leído como un tercio, hay una vez que me lo prestaron una semana. La mayor parte de los personajes van a ser desconocidos para nosotros, tal vez los escuchemos como referencia de este mae de Osgiliath. Ah, mira, yo sé que es Osgiliath, ¿verdad? Entonces, más que todo lo que nos están regalando es reconocer a Tolkien, que es algo que en algún sentido esperábamos no tener acceso ya, ¿verdad? Y ya está, no tenemos más acceso a él, pero creo que tenemos acceso a conocer más de ese universo que nos encanta. Y en ese sentido es muy positivo, pero, o sea, en específico no tenemos nada que emocionarnos, ¿verdad? No este es el reverso al tráiler de Doctor Strange, donde, oh, veas eso, uy, veas eso, uy, veas eso. Aquí es, ah, vea qué chiva eso, que no sé qué es. Bueno, los que sí han leído y que son fanáticos del Señor de los Anillos, digamos, yo he visto las películas, me gusta muchísimo, pero la verdad sí no me he leído los libros, ¿verdad? No puedo decir que soy fan hardcore del Señor de los Anillos.
Pero sí ha habido mucha controversia, ¿verdad? Por ciertos personajes, que por, digamos que hay un elfo negro por ahí, que está la reina de los enanos, y entonces mucha gente lo ha aceptado bien, otra gente no tanto, y ha sido todo un burbujo. Pero visualmente hablando, a mí me parece que se ve bastante interesante y se apinta a que va a ser buena. José, ¿cómo lo ves tú? Madre, yo, para ser sincero, no vi el trailer completo, no me enganchó a seguirlo viendo. Sí, lo sentí flojo. No tengo ninguna expectativa, sí, igual que vos, me gustaron mucho las pelis. No he leído los libros. Creo que tienen para inventar lo que quieran y lo que les dé la gana, porque además ese es todo el punto de las historias, que se adapten. Que se adapten y se cambien en los tiempos. Esa eterna discusión de que si cambiaron a un personaje. Ya, en serio, ya supérenlo. O sea, ya apuesten por si la serie va a ser buena o no, más allá. Sí, ¿verdad? Qué cansado tocar tantas veces ese tema porque la gente se sigue quejando de eso, man. Sí, yo creo que ya. Yo creo que eso siempre va a ser. Yo siento a mí me interesa mucho cuál va a ser la historia, cómo la narran, cómo la filman, los efectos, las coreografías y todo. Yo no entiendo por qué le ponen tanta atención al colorcillo de la piel de la gente en el 2020. No, pero, o sea, si hay cosas que uno... O sea, yo soy uno de los defensores de que yo quiero ver a mis personajes tal cual como son. O sea, si a mí me hacen, por ejemplo... Yo soy defensor de que el personaje se vea como está en el cómic. Sí, yo ya estoy cansado. A mí me parece un detalle superficial ese ya. O sea, yo lo entiendo, pero digamos, a estas alturas, y mi ejemplo siempre va a ser... A mí, ¿qué me sirve que Henry Cavill se parezca a Superman si no lo escriben bien? Entonces, a estas alturas, no me importa, o sea, ya me da igual, lo entiendo, sí, pero, no sé, hay cambios que la gente no le importa, no se fijan, o sea, los personajes de Game of Thrones, entiendo, pero nunca he leído los libros, no se parecían tanto, empezando porque no eran las edades correctas, y a nadie le importó, porque nadie conocía los libros, o mucha gente no los conocía, les gustó la serie por lo que era la serie, y probablemente porque de todos modos todos eran de todos modos blancos, entonces nadie pone el grito en el cielo ahí. Entonces, bueno, siguiendo con el siguiente tráiler, que este sí fue, yo creo que se llevó, ¿verdad?, la noche, que de hecho, bueno, dos días antes DC publicó un video, ¿verdad?, que dice El Mundo Necesita Héroes y nos dio un poquito más de avance de Flash, de Aquaman, de Batman, ¿verdad? Vimos un poquito, y sin embargo ese video de Doctor Strange que salió de ¿cómo es que se llama?, en el Super Bowl, tiene más de 2 millones de vistas, mientras que el de DC aún con 2 días de anterioridad no llega ni siquiera todavía al millón, por lo que dice muchísimo, ¿verdad?, de lo que se está esperando de esta película. Y aparte que, bueno, hubieron cosas en el tráiler, o sea, yo me levanté con la parte de Charles Xavier, por ejemplo, así, ¿verdad?, hasta que me quedé, fue así como si hubiera estado en el cine, ¿verdad? Pero ese momento yo hubiera preferido me lo hubieran dado en el cine. Me emocioné muchísimo, sí, pero siento que en la película, o sea, viendo esa vara en la película, si no me lo hubieran puesto, me hubiera emocionado el triple todavía. Sí, a mí eso, digamos, yo estoy de acuerdo con Ariel, porque, por ejemplo, lo que pasó, muchos de los mejores momentos de Thor Ragnarok los pusieron en el trailer, cagándose en la emoción, digamos, en la sala de cine. Pero yo creo que en este caso específico, la presencia de Charles Xavier ahí, lo que me emociona es quiénes más van a llenar los asientos de los Illuminati. Ajá. Porque no creo que nos pongan a Reed Richards todavía, o tal vez sí. O tal vez sí. No, o sea, y si no, ¿con quién los llenan, verdad? Porque, o sea, salió de todo, ¿verdad? Salieron unos Ultron bots ahí, ajá, arrestando a este mae. Y los Ultron bots en este universo los hizo Tony Stark, entonces tal vez sale Tom Cruise por fin siendo Tony Stark, o en este universo paralelo sí va a ser Hank Pym el que lo crea y va a ser más realista. O sea, el montón de cosas que nos dieron abre una cantidad de teorías tan asquerosamente grande. Hay uno de los que camina que lleva ¿cómo es que se llama? Una espada, lleva una espada atrás. No sé qué personaje, digamos, de los Illuminati lleva una espada, pero hay uno que la lleva. Es más, vamos a buscar el tráiler y lo vamos entiendo si viene a eso. ¡Está bueno! O sea, de los, con una espada puede ser un Black Panther, puede ser Namor,
Sí. Me extrañaría que no fuera un tridente, pero podría. Puede ser como un punto nada más para meter los personajes que no han logrado calzar en el MCU todavía. Desde ese punto de vista creo que el humor sí es buen cambio. I dream the same dream. Cosas, o sea, hay demasiadas cosas demasiado chivas. Vamos a ver. Escucha, lo que quiero ver es cuántos asientos hay ahí, weón. 2, 4, sí, como 6. Como 6 o 7 asientos. Entonces tal vez no son los Illuminati y nos están metiendo gato por liebre. No, no sería el primer alegrón de burro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí me fisto. Sí, exacto, exacto. Ahora digamos que lo de Mephisto se lo compró la gente sola. Ah, sí, sí, sí. Igual que nosotros estaríamos aquí. ¿Sí me estaban escuchando? ¿No me estaban escuchando? No. No. Hasta ahora te escuchamos. Perdón. Hay 6 asientos, ¿verdad? Bueno, yo cuento que hay uno... Decimos donde, nosotros que 6. Sí, yo cuento, digamos, que hay 3 que uno está tapando aquí, Doctor Strange, y los otros 3 que se ven acá, ¿verdad? Ajá. Este mae que está entrando aquí en la derecha, digamos, este es el que lleva la espada, el que viene caminando, digamos. Okay. Es que ahí, pequeño, pero es que... Ajá, ahí se ve como una lanza. Lo corta. Sí, sí, él lleva algo ahí. Lleva una espada o una lanza. ¿Es un él o una ella? Me da la impresión que es una ella. Este se corta justo en el momento en que el mae camina ahí. YouTube ahí es bueno para eso, uno nunca pega en el punto que uno quiere. Sí, 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 sí. No, no, es que hay un corte en la toma, digamos, justo en ese momento. Pero bueno, vamos a dejarlo desde el inicio. ¿Quién podría ser que tenga una lanza y que tenga una...? Pensemos en que, digamos, estamos en el 2022, no creo que los Illuminati sean 6 más. ¿Qué podría ser una chica? O 2, perfectamente. Sí, a lo que me refiero es al de las, a él o la de la espada. Ajá. O el lado de la lanza. Porque, por ejemplo, digamos, podemos deducir que no hay más mutantes porque ya el sitio de los mutantes estaría tomado por Javier. Dice aquí Peter Jara, ese mal espacio me parece a Heimdall. Pero no sé. Podría ser un Heimdall que puede ver todas las dimensiones o alguna cosa. Hay una así. Parte de esta de Wanda. Que yo creo que este podría ser el momento de No More Mutants, ¿verdad? No sé si lo vieron. Ajá. Que es cuando ella dice algo y como que se le entra la cámara por el ojo, digamos. Sí. Ese yo creo que podría ser un momento de eso, ¿verdad? Donde se crean los mutantes o de que algo grave pasa, digamos, en la realidad en ese momento. Esa es la parte donde entran los... Vea, piensa en el más de la derecha, ve que lleva como un báculo, una espada ahí. Ajá. Este momento cuando salió Javier y cuando escuchó la voz de Patrick Stewart fue, bueno, increíble. Aquí vemos la tierra de ¿cómo es que se llamaba? ¿Los dinosaurios? Sí, tierra salvaje. Tierra salvaje. ¿Se fijaron que hay un frame, como en una parte animada? Así, animada 2D. Ah, de 2D, sí. Esta es otra que dicen, bueno, unos están con que es Mónica Rambeau, de forma... una versión de... Y otros dicen que podría ser el Iron Man de Tom Cruise. Sí, para mí debe ser Mónica Rambeau. Ya con Mónica Rambeau. Yo creo que sí, porque tiene más la pinta de por cómo se lanza en ataque y todo, más de Capitana Marvel. Sí, sí, sí. Yo, digamos, ese no me despierta vibras Iron Man-sescas. Ve, esta parte, esta escena en la que digo yo... Cuando ella entra, no era ahí, perdón. Ahorita sale. No, yo sé cuál te refieres, ya va a salir. Esa, que es esa, esta. Ahí, ajá.
Ahí yo siento que ese podría ser el momento de No More Mutants o algo pesado. El Strange del Zombieverse está loquísimo. Sí, se ve muy bien. La película tiene demasiados confites, si es solo el trailer así. Este ha sido uno de los trailers tal vez como que más ha, ¿cómo es que se llama? Más ha emocionado, ¿verdad? O sea, tiene demasiadas cosas de demasiado chivas. Ese es el póster de este año, porque digamos, algo que yo estaba comentando cuando salió, ¿cómo se llama? No Way Home, es que No Way Home se siente como la primer película del MCU desde Infinity War. Porque después de que terminó Infinity War y vino Far From Home y luego vino Black Widow y luego vino Shang-Chi, se sentían como el intermission, como bueno, ma, ya acabamos esta parte, tenemos que recomenzar. Y más bien como que la parte del MCU fueron las series, pero que las películas eran como sí, ahí estamos sacando peliculillas, pero no se sentían tan conectadas, incluso se lo intentaban. Pero que No Way Home sí se sintió como, uy, ma, ya estamos de vuelta, ok, ya viene la carne otra vez. Entonces yo creo que ahorita la de Doctor Strange es grande, porque estos maes, el plan original es que iba a salir primero Doctor Strange 2 y luego No Way Home. Entonces tuvieron que hacer reshoots, tuvieron que hacer cambios en el guión, pero esta era, digamos, se supone que la segunda Doctor Strange era la Iron Man 1 de la segunda parte del MCU. Entonces esta tiene que ser grande, esta tiene que ser the thing. No, esta va a ser increíble. Bueno, si todos los cameos, ¿verdad? O sea, si una cuarta parte, todos los cameos que se supone van a salir, salen, ya es, o sea, por ejemplo, solo ver a Xavier ahí, más, ya esa vara es, o sea, ver ya Profesor X en el MCU, man, ya vieron el meme de, porque digamos, cuando salió No Way Home, empezaron a sacar memes con Tobey Maguire diciendo, ahora yo soy la primera película del MCU. Ahora hay una con Charles Xavier diciéndole a Tobey Maguire, ahora yo soy la primera película del MCU. Qué madre, sí. Hay gente yo voy a decir que yo solamente... Dale. Yo solamente estoy esperando un cameo, ma, y no tiene nada que ver con el universo Marvel. Tiene que ver porque soy fan de Sam Raimi, así que estoy esperando, de hecho, dos cameos. El carro amarillo de Sam Raimi, que no sé si todavía lo tiene, pero siempre salía en todas sus películas. Y a Bruce Campbell. Esos son, salga Ash, sí. Tiene que, o sea, Bruce Campbell de alguna manera siempre ha aparecido. Así que... Sí, sería buenísimo que saliera Ash. Sí, a ver, y bueno, sería genial. Ash se ha peleado contra los zombies del zombiverso de Marvel. El más se ha peleado. Sí, pero ese sí está rudo, ¿verdad? Ese sí no lo veo yo. Sí, digamos, la primera aparición de los Marvel Zombies es en Ash vs. Evil Dead. Ah, bueno, ok, estás hablando como del tipo de todos modos, yo tengo la teoría de que uno puede calzar a Evil Dead y el personaje de Ash en cualquier cosa, man, en cualquier película, en cualquier ficción. No, aquí más que nunca, porque aquí hay un Darkhold. Ajá. Ah, sí. Bueno, de hecho, hay gente que se este ha dedicado... Este sería otro libro maldito que toca. Hay gente que se ha dedicado a ver los trozos de cristal, digamos, que salen como en los pósters y en todo, ¿verdad? Para buscar a ver quién se ve por ahí. Ya hay teorías de que se ve Deadpool, de que se ve un montón de personajes, ¿verdad? Pero ya gente minuciosa sacándole ahí, ¿verdad? Ya lo que no hay, ¿verdad? Pero, digamos, es que, por ejemplo, Javier sí está confirmadísimo. O sea, ese no tiene quite. O sea, sería el mayor engaño de la vida. Yo el trailer no lo reconocí. Digamos, el hype vino a mí. Yo tampoco. Por no, los análisis de los videos, pero yo no lo reconocí por la voz, güey. ¿Qué crees que haga? Yo tampoco. O sea, el ratito es muy inmediato. O sea, yo por lo mismo, lo que está diciendo Jorge, cuando empezaron a salir capturas de video y todo el mundo diciendo Xavier, no sé qué, tuve que buscarlo y yo. Sí. Digamos, ese está confirmadísimo. A menos de que nos vuelvan a agarrar así de monos, ¿verdad? Así ya, como, nos hicimos creer que salía Xavier, pero no. Igual de qué manera, ¿verdad? El hecho de que salga no implica necesariamente que están aceptando el universo de X-Men de Fox. Aún sí, si Disney ya es dueño de Fox. Sí, ya esa trata no la hicieron en WandaVision. Yo en lo personal yo preferiría un borrón y cuenta nueva con los X-Men en el universo Marvel. Preferiría ya olvidar lo que fue Fox.
Pero bueno, emocionadísimos con este nuevo tráiler de Doctor Strange. Ojalá que la película sea tan buena como se ve y que traiga muchísimas cosas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo del programa el día de hoy. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan siempre y todos los que estuvieron ahí comentando en el programa. Bueno, nos vemos la próxima semana en esto que es The Comic Show.